Buenas tardes, amigos de Audioline. El día de hoy traemos nueva transmisión en vivo de Sacando de la Caja. Traemos hoy el set de medios Focal 165AS, uno de los sets de medios que muchos de ustedes ya conocen, algunos el día de hoy lo van a conocer. Y pues es uno de los sets de medios dentro del mercado, a mi punto de vista, que está muy bueno, que suena muy bien, que está a un precio muy accesible. Estamos hablando de algo ya dentro de lo intermedio, no tan sencillo, no tan alto y con muy buenos materiales, terminado, marca. Pues bien, vamos a hablar un poco de sus características, qué es lo que incluye en la caja y para saber un poco más sobre el mismo. Comenzamos con Sacando de la Caja. Pues tenemos antes que nada la potencia, se las voy explicando, son 60 watts RMS y 120 máximos. Como bien aquí ya en nuestras transmisiones nos está haciendo costumbre sacar las cosas completamente del empaque. Tenemos un poco de problemas, no hay ningún problema. Cortamos la cinta. Pues bien, iniciamos con el medio. Viene muy bien empacado. Y vamos a ver qué más nos incluye aquí en la caja. Aquí está. Vamos a hacer esto para acá, ya que es el gemelo del que estamos sacando. Tenemos su rejilla con su imagen ahí con la marca, con el logotipo de Focal. Y mientras destapamos el medio, que viene muy bien empacado. Pues bien, su empaque es muy bueno, viene muy bien protegido. Para cualquier detalle que pueda sufrir en la caja, le quitamos el protector y pues nos da una vista directa de la suspensión que tiene, una suspensión en caucho muy resistente, resiste lo que es la humedad, el tiempo, los movimientos constantes. Créanme que es algo muy muy durable, como muchos de los medios que ya hemos visto en nuestras transmisiones que vienen con ese tipo de suspensión. El cono que tenemos aquí es fibra de vidrio, a lo que viene es una fibra de vidrio dual. ¿Qué significa esto? Que tiene dos forros, que tiene uno por abajo y uno por encima, que nos da este terminado, que es encuadriculado como tipo fibra de carbono. Les soy sincero, no viene en fibra de carbono, pero viene en fibra de vidrio, que es un muy buen material, y ya que pues, nos ofrece aquí la estructura dual, que viene en tipo sándwich, pues nos da más resistencia, con un material totalmente muy, muy, muy ligero y muy resistente, para brindarnos una excelente calidad de audio, ya que pues como muchos de ustedes saben y algunos no lo saben, el cono es una parte fundamental que nos da más que nada es el tipo de sonido que vamos a obtener según sus materiales, ya que lo rígido y lo ligero conllevan con una calidad de sonido diferente. Pues como ven, tenemos el centrador con un color muy llamativo, un color amarillo opaco. Tenemos la bobina que viene alrededor de 3 cuartos de diámetro. Una canasta con un buen terminado, resistente a la corrosión. Muy bien, tenemos aquí respiración para la bobina. Como ven, es ese enfriamiento. Esto nos da mayor rendimiento, mayor tiempo de volumen, una excelente calidad. Pues, ¿para qué sirve esto? Para que la bobina se esté enfriando por medio de la oscilación. Y pues de ese modo tener un desempeño más prolongado con menos calentamientos a alto volumen. Vamos a darle la vuelta completamente. Y pues así se mira en la parte de atrás de la canasta de este medio, que es el Focal 165AS. Antes de checar la profundidad de montaje, vamos a verificar qué más trae la caja, que ya me emocioné y no chequé lo demás. Tenemos pues el manual. Tenemos calcomanías dentro del manual, muy bien. El cual créanme que es muy importante leer, porque viene pues con sus especificaciones, con algunos consejos de conexiones. Creo en una transmisión anterior les explicaba la conexión del crossover y del set de medios en concreto. Pues aquí como pueden ver, tenemos la explicación
más detallada de cómo se conecta un dos vías y un tres vías. En este caso, pues sería el de dos. Es lo que les comentaba, que es muy bueno verificar qué es lo que incluye. Muchas veces tienen algunos ajustes como este dentro del crossover y no nos damos cuenta y dejamos las cosas así, y pues no podemos sacar el máximo provecho, o mínimo para ponerlo a nuestro gusto, ya que vienen diferentes idiomas. Pues lo dejamos allá. Ok, aquí nos indica la flecha, que me parece que es por este lado. Efectivamente, no nos equivocamos, ya que pues generalmente lo abrimos al revés. Aquí tenemos la famosa regla que utilizamos para todo, como cúter y para checar las profundidades. Pues como bien, aquí tiene una flecha que nos indica de qué lado destapar nuestra caja. Pues ya que tiene accesorios que si lo abrimos al revés, pues vamos a tener que sacar todo al revés, no vamos a saber cómo vienen las cosas, si viene completo. Pues de ese modo, que igual no es algo muy muy complejo, tenemos los crossovers y los tweeters, los cuales vienen de pulgada. Les voy a mostrar el por qué es importante abrirla del lado correcto. Vean, tenemos accesorios en la parte de adentro, bases de montaje, tornillería. Todo esto se nos puede mover si lo abrimos al revés y podemos batallar bastante. Vamos a destapar el agudo. Muy buen set de medios. Aquí lo tenemos, el cual se puede desarmar. Estaba checando, este viene de domo de aluminio, solo que viene pintado en negro. Miren, muchos de ustedes dicen, oye, ¿y crees que queden los tweeters? Es que yo los veo muy grandes. No se preocupen, señores, esto se puede desarmar para dejar un tweeter de un tamaño aproximado a un tweeter de agencia, Volkswagen, BMW, Ford, muchas de las marcas manejan este diámetro de tweeter. Entonces, si lo tenemos desarmado, sin ningún problema podemos encontrar la forma de adaptarlo. O bien, si lo queremos dejar en su base, pues también lo podemos tener en la base. Ya nomás lo giramos y listo. Vuelve a la normalidad. Para que no tengan miedo de observar su manual, checar las opciones que tenemos o que se pueden hacer. Tenemos la base para quien los pone sobrepuestos, que nos pone en la parte de afuera. Tenemos una base que queda hacia arriba, un poco de ángulo, o hacia abajo. Y ahí, según la posición que nosotros busquemos, creo que está la que queda hasta más abajo. Ya es, depende al gusto, ahora sí que, o a la posición que les queremos dar. Depende el tipo de coche o la adaptación que estemos realizando. Tenemos el crossover, que viene muy muy bien, muy detallado, me agrada. Siempre me gusta que los crossover vengan transparentes, porque los podemos poner a la vista, se ven muy muy bien. Aquí indicándonos la marca focal con un terminado un poco ahumado en acrílico, pues se mira muy muy bien. Lo que les explicaba, un ajuste de decibeles para el tweeter. En este caso lo tenemos aquí luego a la vista. Hay unos crossover que tenemos que destaparlos y observar qué corte le vamos a dar y volverlos a tapar. En este caso, pues bien, en esta marca el fabricante nos los pone a la mano y hasta con un botón muy fácil de, con un selector, perdón, muy fácil de seleccionar. ¿Para qué nos sirve esto, señores? Bueno, lo que hace este es entonar el tweeter, si lo queremos a cero, que es lo normal, lo que da normalmente, sencillo, el filtrado. Si lo queremos a menos 3, lo que hace es hacer un poco más pasivo el agudo, protegerlo un poco más, pero así también que se escuche más bajo. Y más 3, que nos viene dando la total amplitud que maneja el crossover por medio del tweeter, sacándole el tope, pero también con riesgo de que pues tiene un volumen excesivo y puede distorsionar
o llegar a dañarse si no sabemos calibrar nuestro sistema. Pues como ven, viene muy completo. Vamos a poner esto de este lado. Tenemos aquí un lado de los set de medios, donde ponemos el desglosado, todo lo que incluye. Recuerden que son dos cosas de cada uno. Y pues vamos a proceder a checar la profundidad de montaje, que es muy importante para que nosotros sepamos si nos va a quedar en nuestro coche. Estamos checando, son 5 centímetros y medio. Algo profundo, pero no exagerado. Pues recuerden que es un set de medios que sí tiene, como pueden ver aquí con las manos, tiene bastante excursión, lo cual pues sí nos da una mayor amplitud de frecuencia.